El día de hoy nos encontramos en el antiguo Hospital San José, que fue construido en 1841 y fue cerrado en 1999. En un principio era atendido voluntariamente por monjas que cuidaban a pacientes con enfermedades mortales de esa época como la viruela, tuberculosis y cólera. Por su alta tasa de mortalidad se fue llenando de energía negativa. Por esto, empezaron a suceder sucesos extraños que atemorizaban a los enfermos, al personal y a quienes visitaban el lugar. Sin duda, este hospital no queda fuera de tener historias de fantasmas. Entre los relatos más conocidos está la historia de las monjas fumadoras, que han sido vistas fuera de la capilla al cerrar el recinto. Por esa entrada que se ve allá, se llevaban a las personas que fallecían de cólera o tuberculosis y así eran trasladados directamente al cementerio. Una cosa importante. Esta escultura está hecha completamente con cajas de remedios. Mobiliario para atender a niños. Ya me perdí. Acá hay otro sector abandonado que tampoco tiene acceso. También están los casos de la matrona vestida de rojo y el fantasma del fraile sin cabeza, aunque se le dice así porque nunca se la ha visto, porque siempre aparece con capucha. El antiguo hospital de San José sigue en funcionamiento, solo que tiene algunas partes que están abandonadas y otras que parecen abandonadas, pero no lo son. Molinos de viento ahí arriba. Este es otro sector que está cerrado. Y la puerta está asegurada, no puedo abrirla. En enero de 2009, un grupo de personas ingresó a la parte abandonada del antiguo hospital. Al llegar a uno de los pasillos, al fondo, se logró captar una sombra cruzándose. Esa sombra ellos no la vieron y siguieron caminando. ¿Será esta sombra encorvada el fantasma del fraile? Se ve que va tapado con algo en la cabeza, como si fuera una capucha. Estas personas siguieron caminando hasta el fondo del sector, y lo que vieron ahí fue aún más impactante. Esta aparición claramente se ve que es un doctor,
y posiblemente sea el doctor que atraviesa las paredes. Estas personas lo ven y deciden seguirlo, pero al llegar al lugar ya no había nadie. Venga. Venga. Lamentablemente, la mayoría de los accesos está cerrada, clausurada. Pedazos de puerta, ventanas, sillas, sillas de sala de espera, sillas de ruedas. Este lugar no sé qué habrá sido en su momento, pero estaba al fondo casi en el estacionamiento. Se ve mobiliario igual del hospital, ventanas y puertas. Encontré otro sector abandonado de acá del hospital. Y está todo oscuro. Hacia allá primero, a ver qué hay. Es como una bodega. Este parece que era un sector de cocina o de lavado. Igual por dentro, no se puede entrar. Este era un salón. Posiblemente acá atendían a las personas. Tiene un algodón adentro, no tiene nada más. Había un acceso cerrado igual, pensionado. Y más mobiliario antiguo. Estos son como casilleros de madera. Hay dos accesos aquí que también están cerrados. En este lado no se ve nada interesante. Mesita, se nota que estuvieron prendiendo velas. Puede ser por la energía del lugar. Editando este video me di cuenta que en este sector donde estoy sacando una foto, en el reflejo del celular se logra ver atrás mío una persona,
un hombre alto y vestido de camisa y traje. Por el estilo de su vestimenta, puedo asegurar que lleva muchos años aquí. Ahora este sector, que sería el último ya. Acabo de entrar en otro sector abandonado de este lugar que estaba clausurado. Por los colores de las paredes, puede ser que esta haya sido un área para atender niños. Ya no hay nada. Acá hay un catéter. Acá hay un zapatito chiquitito. Puede ser de alguien que estuvo aquí en este lugar, o posiblemente que falleció. Lugar hay dibujos en las paredes. No sale una fecha ni un nombre. Acá hay una jeringa, pero parece que es de juguete. Y acá un peluche, todo cochino. Posiblemente este carro haya sido para llevar a los que fallecían en este hospital hasta el cementerio. Hay una sala igual, sin nada interesante. Hay una máscara aquí en el suelo, no la vi cuando pasé al principio. No sé qué personaje es, pero está toda sucia. Esa es la máscara que recién tomé y la dejé boca arriba. La había dejado aquí y sonó como que la hubieran tirado y llegó como hasta por acá, pero dada vuelta. Es posible que las personas que fallecieron aquí siguen rondando el lugar, o que la energía negativa del lugar sea un punto de atracción para los espíritus del cementerio. Acá hay otro lugar que tampoco tiene acceso, y es como los otros lugares que vi. Bueno, gente, ya nos vamos retirando del lugar. Recuerden suscribirse acá abajo para ver más contenido sobre lugares abandonados. Nos vemos en la próxima. Adiós.